Hola, jóvenes, ¿qué tal? Hola, profesor. Todo bien, ¿están listas? Bueno, ¿me escuchan, chicas? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo de siempre, va primero ordenarnos de tal manera que yo pueda ver el escritorio, ¿verdad? Su mano mientras está escribiendo, etcétera, etcétera. Lo de siempre, pues. ¿Estamos? Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, las reglas son las siguientes, las de siempre. Usted no va a tocar su celular bajo ninguna circunstancia una vez que comience el examen. Ahorita puede, pero una vez que comience, usted ya no va a... No, ya no va a poder tocar el celular, así que si lo va a colocar en un lugar fijo, póngalo bien. Una vez que ya lo fijó bien, va a colocarlo de tal forma que se mire la hoja. Bien. Tiene que tener listo todo lo que yo le pedí anticipadamente mediante WhatsApp, mediante mensaje. Ya tiene su lápiz grafito, su color, su calculadora. Tiene que tenerlo listo todo. Saque todo lo que tenga que sacar. Sí, no se va a dar permiso para ir al baño, así que si tiene ganas de ir al baño, vaya ahorita. ¿Qué más? Vamos a ver, no tiene que tener problemas de cámara, bajo ninguna circunstancia tiene que tener problemas de cámara. Una vez que comience el examen, su cámara tiene que estar encendida todo el tiempo. Aparte que su cámara tiene que estar encendida todo el tiempo, colocarla de tal forma que la mire. Tampoco problemas de internet. Espero que haya chequeado eso antes. Haber chequeado de que no tenga problemas de internet. Que tenga suficiente internet para todo el examen. Bien, ¿qué más? No intente fraude. Si intenta fraude, aunque haya sido pequeño fraude, yo lo voy a anular toda la prueba. Por ejemplo, si alguien hace trampa en una preguntita o en una cosita muy pequeña, yo le anularía todo el examen. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es que le vamos a compartir pantalla, pero voy a necesitar que Ashley y Diana ya enciendan la cámara para que comencemos. Vamos a esperar un momento a que las chicas enciendan su cámara. Gracias, Ashley. Bien. Diana, solo me falta usted. Ya me hicieron, andaba en el baño, perdón. No le escucho, ¿cómo? Andaba en el baño. Ya va, hoy sí, cheque, perfecto. Muy bien. Entonces, así como estamos, ya podemos comenzar. Lo primero que vamos a hacer entonces es que les voy a compartir la pantalla. Esto es lo primero. Bien, entonces aquí les voy a mostrar por este lado de acá, antes de comenzar también, antes de comenzar, vamos a revisar primero cómo estamos con las tareas, ¿sí? Persona por persona, vamos a ver. Creo que ya las tengo por acá. Bien, aquí están. Bien, vamos a empezar con Ashley. Bueno, Ashley, me debe la tarea 8 y la tarea 7. Su excusa, usted me comunicó verbalmente la excusa, pero no sé si la hizo efectiva mediante dirección. Si la hizo efectivamente dirección, después me la presenta, esa es una. Y dos, que esa excusa fue hace días, hace muchos Está en días ya. clase la excusa. Sí, bueno, como le digo, esa excusa, ¿por cuánto tiempo tiene excusa? Por ejemplo, la presenta hoy la excusa, hoy se la excusa, y tiene por lo menos, digo yo, a unos 2, 3 días hábiles para que presente la tarea que no presentó el día que era. Pero eso fue ya días. Bueno, se me explicará después. Diana, la tarea 7 y la tarea 8, igual que Ashley. Qué coincidencia. No sé si habrá sido una coincidencia o no sé qué pasará ahí. Después me explican por qué esa coincidencia, ¿verdad? Bien, y en el caso de Mari, no sé si es que me quedamos en que usted iba a mandar esto a Classroom cuando pudiera, porque usted no sé qué problema tuvo y me contó, ¿cierto? Sí, profe. Sí, bueno, entonces con eso, ¿verdad? Me ayuda. Sí.
¿Qué más tenemos por acá? Tenemos por acá, Diana, que su de que su prueba le vale a usted todo el examen, ¿va? Porque no hizo la prueba de 15, ¿va? ¿Cierto? Le valdría 35 o 40. Bien. O sea, que le vale todos los puntos normales, pues. No le vale menos, como las demás. ¿Estamos, Diana? Porque en el día de la prueba no se presentó. Y en cuestión de Stephanie, no sé si es que se casó o si divorció y se volvió a casar, no lo sé. Bueno, pero ahí no tiene nada, Stephanie. Espero que no le estén prestando tareas a nadie, ¿verdad? Y que las hagan ustedes. Para que no le ponga cero, ni a la persona que le prestó, ni usted por andar prestando. Bien, ¿alguna duda, chicas? Ahí están algunas clases, bien. Cuando usted, si tiene algún tipo de reclamo usted, antes después de hacer el examen, hoy voy a calificarles el examen, no le voy a mandar la nota, obviamente, va. Creo que por obvias razones no le mandaría la nota, va, porque ustedes tienen que ir a dirección, hacer su pago del colegio, colegiatura, etc. El punto es que usted antes de hacer o cualquier reclamo, usted tiene que estar pendiente en su classroom cuánto tiene de cada tarea. Solo de las tareas, porque de examen, si tiene dudas, va a ser hasta después de que vaya a traer las calificaciones. Pero si usted sabe que dice, pucha, yo estudié bien y no sé por qué me reprobé. Ah, entonces le voy a preguntar al profesor, ¿por qué? ¿Cuánto saqué en examen? ¿Qué pasó en examen? Pero usted ya tiene que tener sabido cuánto tiene de tarea. O sea, porque si me va a reclamar sin saber nada, ni cuánto tiene de tareas, ni sabe cómo le fue en examen, sin saber nada, pues. Bueno, eso es todo. Entonces, comenzamos ahora. Póngale esto a sus hojas en blanco. Me imagino que ya tiene eso, ¿verdad? Puesto en las hojas en blanco. Si no lo tiene, póngalo. El examen de matemáticas, el nombre suyo, la fecha, tipo práctico y lo más bello del mundo, el docente, ¿va? Docente Eric Serrato, póngale. Una vez que terminen eso, me avisan. Ya, profe. Muy bien. Y ya, después, después a todas sus páginas. Sí, perfecto. Después a todas sus páginas le ponen el nombre. A todas. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, lo prometido es deuda, ¿verdad? Yo les prometí algo un día de clase, no sé si recuerdan. Y les prometí lo siguiente, les dije yo, eso les va a venir en examen, les dije yo. Y como a mí me gusta cumplir, se lo voy a poner. ¿El qué? Ya le voy a mostrar. Eso de acá. Entonces, vamos a escribir ambas cosas, yo voy a explicar el qué. Vamos a hacer estos dos ejercicios. Escribir la definición de derivada y explique en sus propias palabras el concepto de derivada. Y como yo soy cumplidor, copie eso y después lo hace. Y ese es el ejercicio número uno. Vamos a hacer que lea el primero el inciso A y el segundo es el inciso B. Este es el inciso A. Y este va a ser el inciso B. No va a salir en la cámara. No puede. Comprame una bicola de sol. Y este será el inciso B. En este caso, del problema 1, ¿verdad?
Aquí es la parte donde usted puede utilizar colores para hacer las gráficas. Para eso le pedí los dos colores. Si usted tiene colores, puede colorear la gráfica de un color y hacer los ejes de otro. Para eso le pedí los colores. Los colores eran para... Isis, casi no la miro, Isis. Una vez es que está... Solo miro un lápiz, algo así. Bien. ¿Ahí, profe? Más o menos ahí, más o menos. Bien, seguimos. Mister, ¿se puede escribir con lápiz carbón o solo con tinta? Primero con grafito, para no equivocarse. Y después de grafito, tinta, porque si usted tiene un reclamo, mire, profesor, mire que yo escribí bien el concepto. Ah, pero si está en carbón, si está en carbón, yo no voy a tener seguridad si está así o lo cambió. Pero si lo escribe en tinta, usted, yo puedo ver que usted no lo manipuló. ¿Me entiende? Pero primero hágalo en grafito para no equivocarse. Después lo pasa a tinta. Pero si no tiene tinta, déjelo así. Solo que no va a tener derecho a reclamo en ese problema. Ashley, ya. No, profe. Inténtelo, vamos, inténtelo. Les voy a ayudar un poquito, pero no es una ayuda. Es para que sepan por dónde irse. Inciso A, escribir la definición de derivada. Escribir la definición solo es escribir la fórmula. La fórmula, pero de la derivada. La fórmula de la derivada. Esa es la definición. Bueno, si se la saben, pues bueno. Y si no la saben, pues lastimosamente, lo siento mucho, va. Y en el inciso B, explique sus propias palabras el concepto de derivada. Eso prácticamente lo hicimos el día que expliqué al principio la derivada, o lo puede hacer con lo que hicimos al final de lo de la recta tangente. Puede explicar algo así. Cualquiera de las dos formas estará bien. Ahora, espero que se recuerde también, va. Entonces, en la segunda tenemos que hacer entonces la recta tangente. No lo digas, solo explique lo que usted piensa, pero cualquiera de las dos formas estaría bien. Yo se lo dije. Cerra ahí, por favor, David. Bueno, entonces ahí pueden hacerlo. Comprarme una bicola. De las pequeñas, de aceite. Sí, está bien. Ahí, mira, no me preocupo. Lo observo bien, sí. No vayan a confundir el concepto de la derivada con el concepto de límite, ¿va? Que en la guía era de límite.
Y me equivoqué, era de la derivada ahí, y le puse el límite en la guía, pero no importa, igual se los había dicho de antemano. Y si es que ni que, ¿de qué cuaderno es ese el que tiene? Porque no puede ponerlo sobre otra cosa que no sea su cuaderno. Sí, sí. Isis, perdón. Pongo otra cosa. Es un cuaderno nuevo, profe, pero es que no me puedo apoyar la hoja. ¿No tiene alguna tablita así o algo así? ¿Cómo dice? Algo sobre qué apoyar, alguna sillita o alguna tablita. Bueno, no importa, siga, siga. Igual la miro aquí. Yo no escucho nada. Muy bien. Es un cuaderno nuevo, no es el de matemáticas. Bueno, con tal no lo tenga abierto. Vamos a ir viendo. Profe. Hola. Cheque. Ahí no lo escucho, hablo más fuerte. ¿Cómo son esos dos? Sí, por ahorita sí. Ya lo voy diciendo, poco a poco. Este inciso A y B, solo es uno, sí. Solo esos dos. Bien, vamos entonces. Tiempo. Tiempo. Espero que hayan recordado la fórmula, ¿verdad? De la derivada, que esa es la definición. Y espero que hayan recordado el concepto de la derivada. Hay dos conceptos que le di. El primero es el día que introducí la derivada y el otro era que hablamos sobre, al final, un tema ahí interesante. Bien, vamos al problema número 2. Bien, porque si no se acordó ahorita, es mentira que se va a estar acordando. Voy a borrar. Bien, vamos con otro. Funciones continuas. Vamos a ver cuál de estas funciones es continua. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Averígüenme si esta función es continua o no. Solo lo que tiene que ver si es continua o no. Si hacía algo, antes de empezar a hacer el límite, antes de empezar a resolver el ejercicio, primero se mira si es continua o no. Y había una forma para darse cuenta. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Ver si es continua o no, nada más. Profe, ¿la podría acercar un poquito? Sí, sí puedo. ¿Quiere ver que sí puedo? Mire, lo voy a mostrar ahorita. Solo fíjese, ya va a ver qué interesante. Me voy de aquí, permítame. Solo voy a... Bien. Mire, me dice si lo mira. ¿Ahora? Pero voy a quitar ese triangulito porque por ahora. Sí, profe. Bien. El 5 es verdad que van a hacer, ¿verdad? Bien, pues sí, mire, lo mira. F de x, sí, igual profe. A x cuadrado menos x menos 6, más 6, perdón, más 3. Y voy a mover la lupa aquí para x igual a menos 3, pero primero copia aquí. Si no puede ver con la lupa, me dice si le pongo una lupa más grande o más pequeña, no sé. Profe, ¿lo puede hacer más piada para ver lo otro, por favor? ¿Más grande lo quiere todavía?
Mira, la mujer más grande, entonces, pues, está bien. No, profe, yo sí miro. No, para lo otro, ya la cosa, la cosa. El problema ya lo copié, pero donde dice para. Para x igual a menos 3. Aquí está, miren, para x igual a menos 3, miren. Para toda aquella viejita que no mira, esté jugando. Bien, ahí está, para x igual a menos 3. Entiendo. Profe. Dígame. Profe. Dígame, ¿le escucho? Solo el 5. Sí, solo el 5.
Bien, se acabó el tiempo. Vamos ahora a hacer estos límites. Van a ser el límite número 1. Van a ser el límite número 4. Y van a ser el límite número 6. Y ya saben, ¿verdad? Y sabe, límite cuando x tiende a 0, de x a la 5 más 3x a la 4 menos 5x a la 3 sobre x a la 3. Voy a ver si lo puedo acercar de acá mejor. Es el 1, como les digo, es el 1. El 4 y el 6. Miran más así, ¿verdad? Así. Como son varios, le voy a dar 18 minutos para que los hagan. El 1, el 4 y el 5. Perdón, el 1, el 4 y el 6. Ese sería el problema número 3, ¿verdad? El problema número 3 tendría inciso A, inciso B e inciso C. Vaya numerándolos para que después no se lo olvide. Este es el número 3. El que hizo anteriormente era el 2. Y de este 3 va a ser el inciso A, inciso B, inciso C. Creo que por obvias razones no pueden valer lo mismo todos los ejercicios, ¿va? Uno lleva más trabajo que otro. Inciso A, inciso B, inciso C. Ashley,
Sí, pero... ¿Hasta qué fecha tiene extendida la excusa usted? Voy a revisar, profe. Sí, porque si en caso la excusa se la extendieron hasta cierta fecha, o usted la puso para cierta fecha, de igual manera, usted si abarca las fechas en que yo puse la tarea, entonces se las valdría por los puntos normales, ¿verdad? Pero si la excusa no abarca hasta las fechas que yo puse la tarea, entonces le valdría un puntito menos. ¿Sí? Pero, profe, pero las tareas son de la clase, los días que yo falté. Ah, bueno, entonces por eso le digo yo. Por eso le digo yo. Dependiendo de las fechas de en que usted falló. Si usted falló los días de clase, entonces, por ejemplo, usted me falló los dos últimos días, ¿verdad? La tarea 7, 8. Entonces, cuando usted ya tiene la excusa, la fecha que usted puso la excusa, el día, por ejemplo, si usted estuvo enferma y ya se sintió mejor, ¿ahorita cómo se siente? ¿Todavía ya se mejoró? ¿Algo? Sí. Bien. Entonces, hubo una fecha donde dice, entonces usted notifica, fíjate que yo ya me siento mejor. Cheque. Entonces tendrá 3 o 2 días hábiles para presentar las tareas que no había presentado, ¿me entiende? Entonces, ahora, entonces se lo voy a volver normal. Si en caso me muestra la excusa, ¿hasta qué fecha las puso? Pues. Esa es una, va. Si usted puso, como le digo, si usted puso la excusa al día que estaba enferma y que no pudo recibir la clase, al día siguiente, si se sintió mejor, usted podía ver la clase por YouTube y mandarla. Porque esas tareas son de días editadas. Entonces, lo que le iba a decir de que hoy está mejor es que hoy me las haga y me las mande. Porque en el repaso ya iba todos los temas que expliqué, que ya lo va a entender, pues, porque los videos de repaso que vieron, ya es parte, esos temas ya están incluidos en las tareas anteriores, entonces usted solo es de ir a hacerlas nada más, prácticamente. ¿Me entiende? Entonces, sí, claro. Hoy me las manda entonces. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, se nos manda hoy porque las quiero evaluar hoy y subirle las notas de un solo ya. Mari, hoy va a subir la que me quedó pendiente, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, cheque, pues.
Ahora usa lentes, Diana. ¿O solo cuando usa el celular? ¿Cómo dice, mister? ¿Que ahora usa lentes siempre o solo cuando usa el celular? Sí, lo uso para contra la luz de la computadora y del celular o de cualquier cosa. Excelente cuidado. Voy a empezar a cuidarme yo también. Uno ya viejito ya no mira nada después. Katie, ¿con tinta está trabajando los ejercicios? No, es con lápiz, mira. Ah, ya, que parecía tinta. ¿Qué nivel, dije yo? Ni yo, digo yo. Ya quisiera. Bueno, pues, pídele suerte. Terminó, Katie. Revisa sus respuestas por mientras.
¿cómo va, Cici? Aquí en este caso la instrucción es encontrar el límite, ¿va? Que lo tiene que encontrar. ¿Qué valor da el límite? Eso encontraron, ¿verdad? Ashley. Aquí la instrucción de esto que están haciendo ustedes es ¿qué valor tiene el límite? ¿Sí? Diana. ¿Qué pasó, Diana? Enciende la cámara y me explica ahorita. ¿Qué pasó, Diana? Buenas tardes, profe Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, le saluda la mamá de Diana. Ay, tuvimos un problemita ahorita, fíjese que hubo un bajón de luz, pero ya está otra vez. Ah, perfecto, muchas gracias. Para entonces, que me la excuse, por favor. Bueno, está bien, como sí, es parte, de parte suya, está bien. Sí, sé gracias, está, muy amable. Estamos bien, siga entonces, luego. Que en el examen. Sí, gracias. Terminó nada más. Verifique su respuesta. Ya rato terminé y la verifiqué y la saqué a la calculadora y sí. Y bueno, es encontrar sí, el límite, ¿verdad? Nada más. Sí, profe. Bueno, pues. Y. Sí, ya casi va. Isis, perdón. Isis. Isis, ¿cómo va, Isis? Solo me fue el último y ya, casi termino. Sí, qué lástima, porque ya casi termina el tiempo. Vamos a ver. Sí, ¿cómo va, Sí? Estoy pensando, profe. ¿Profe? Dígame. Le vamos a dar un minuto más a este problema. Así que, si no lo terminó en ese tiempo, lo siento mucho. Tenemos que seguir con los demás. Dígame, ¿quién me habló? ¿Cuáles ejercicios son? ¿Cómo? ¿Cuáles ejercicios son? El 1, desde el 1, el 4 y el 6. Eso es eso. Me falta uno. Ya, bueno. Solo quedan 40 segundos. Pilas. Los encerré en un rectángulo, los tres. Estaban encerrados en rectángulos.
Vamos a lo siguiente. Tiempo. De este solo vamos a hacer uno. Vamos a hacer el dos. No, el dos no. El uno. Ahí está. Ese. Solo el 1, ¿verdad? En este tipo de ejercicio solo van a hacer el 1. Este es el ejercicio 4, ¿va? Profe, aquí solo voy a hacer el 1. Sí, solo el 1. Thank you.
Profe, solo el uno. Sí, solo el uno. ¿O quieren más? Me avisan si quieren más. Pero estoy jugando, ¿sí? A la mujer que solo uno este. Profe. Ajá. Dígame. De límites al infinito lo es uno. Sí. Oh, pero le doy más si quiere. Nicole, me avisa. Bien, vamos al siguiente. Yo lo escucho entrecortado. En serio. ¿Ahora? Ahora sí. El límite solo era uno. Sí. Le pregunto, profe. Sí, yo le contesto, sí. Solo era uno. Pero si quiere más, me dice. Ah, es que no se le escucha. Creo que es mi wifi. Ah, ya. Bueno, pues. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente lo que va a hacer es, ahí está, derivada por definición, pero no va a ser cualquiera. Va a ser el siguiente. Va a ser. Este de acá, solamente ese. El número 2. Sí, ahí está el número 2. Por definición, ¿verdad? Qué cosa, pa. El profesor está bien ocioso hoy. O sea.
Pero les digo yo que la sociedad no es buena. Mata el alma y envenena. Está triste por el ejercicio 2, dice que es muy difícil. Uy, qué mac. Eso fue lo que les puse de derivadas por propiedades. Eso fue lo que les dejé de tarea. Uy, qué fácil. Dios, permítanme, voy a reacomodar esto. Bueno, ustedes vayan trabajando en el ejercicio que tienen ahorita. De aquí a ayer. Profe, dígame. En derivada por definición, solo un ejercicio también. Sí, solo uno. Pero como le digo, ahí me avisa si quiere más. Bien, ¿lo puedo poner otro para que entretengan ahorita? ¿Cómo dije? O les pongo otro ahorita para que. Bien, según yo les había puesto un poquito más. Vamos a hacerle ahorita un par de ejercicios por propiedades. Entonces, ahí permítanme. ¿Ya terminaron el anterior? El de derivada por definición, ¿ya lo terminaron? Sí. Muy bien. Ahora sí vamos a... Aquí está. Ah, este, el 6. Ese, se lo puede... Ahí está, el 6. Ese que tengo ahí en la lupa ahorita. Menos 5x cuadrado más 5... Menos 5x a la 3 más 5x cuadrado. Ahí era menos 8x. Menos 5, menos 8, o sea, negativo 5x a la 3 más 5x cuadrado menos 8x menos 5. Voy a borrar eso también. Según yo le había dejado algo más. ¿Al profe? Según yo se le había dejado algo más difícil. Vuelta ese, tengo que ser el 6. Ahí está ese que lo tengo en la luz ahorita. F de X igual a menos 5X a la 3 más 8, más 5X cuadrado menos 8X menos 5. ¿Lo copiaron ya?
Sí, profe. Menos 5x a la 3, más 5x a la 2, menos 8x, menos 5. Solo uno. Solo ese. Me avisan cuando lo termine. Terminaron. Es este, ¿eh? Menos 5x a la 3 más 5x cuadrado menos 8x menos 5. Ya lo copió Diana. Cheque. Suyo. Pues se salvaron porque yo creí que había puesto en propiedades, ejercicio por propiedades, más ejercicios más difíciles y solo les puse de un término en la guía. Y si recuerdan en la clase habíamos visto pero con más términos, ¿verdad? Sí, sí. Bien, tiempo. Porque esta no es por definición, esta es por propiedades, las propiedades son rapiditas. ¿Cuál, profe? Ya terminaron, ¿verdad? ¿Era por propiedades o por definición? Por propiedades. Rápido. Por propiedades es. Yo les puse por definición. No, uy, ni queda yo. No, por propiedades, el que les puse yo hace poco. Es yo igual, profe, porque es que dice derivar por definición. ¿Dónde dice? Aquí este dice así. Mire, dónde, ¿qué dice arriba? ¿Qué dice? Mire, este es el que. ¿Qué dice arriba? Era más arriba el que había puesto. Sí, ese es una. Y dos. Chicas, ¿cuándo les puse yo por definición este así de largo? Por definición se los pongo pequeños, pero cuando son largos es porque es por propiedades. Que no importa, eso, esto se hace, qué sé yo. Si usted ha practicado, lo hace en 30 segundos, ¿va? ¿Sí? Se durmió, sí, esperando una mía. Sí, sí, ¿en cuánto tiempo se hace esto? Sinceramente, sí, por propiedades, de hacer multiplicar y todo aquello. Unos 30 segundos, por mucho. O un minuto. Estos sí son más fácil, profe. Sí, o un minuto, por mucho, ¿verdad? Sí, un minuto. Por mucho, por mucho. Ahora, ¿cuál, profe? F de x es igual a menos 5x a la 3 más 5x cuadrado menos 8x menos 5. Si ya terminó eso, tiene que esperar. Quedan 30 segundos. Ese es por propiedad, ¿verdad? Sí. Exactamente. Muy bien. Ahora van a hacer...
Vamos a ver. El 3 de este dice, encuentre la ecuación de la recta tangente en el punto dado en cada una de las siguientes funciones. Van a ser el 3. F de X es igual a 6X cuadrado menos 4 en el punto 2,20. El 3. F de X es igual a 6X cuadrado menos 4 en el punto 2,20. ¿Qué quiere hacer? Si quieres el acerco yo, Isis. Ya sabe que es prohibido eso, de tocar el celular. Sí, profe, porque no miro nada. Bueno, solo dígame, pues. Es que mire que yo le hablo y yo creo que usted me contesta, pues que yo no le escucho nada porque el wifi me está fallando. Pero no se desespere, si no voy a cantar la canción, aquella canción que dice, si no me contesta, se desespera. Profe. Vamos a ver aquí. Aquí encuentre la ecuación de la recta. Encuentre la ecuación de la recta. Encuentra la ecuación de la recta tangente en el punto dado. ¿Cuál es el punto que nos están dando? 2,20. ¿Cuál es la función? F de x igual a menos 6x cuadrado menos 4 en el punto 2,20. Y hay un proceso ahí, ¿verdad? 3, f de x es igual a menos 6x cuadrado menos 4. ¿Ya copió esa parte, Nicole? Sí, profe. En el punto 2,20, Nicole. En el punto 2,20. Seis x al cuadrado menos 4 en el punto 2,20.
Profe, ya terminé. ¿Terminó, Ashley? Sí, profe. Bien, sin salirse de eso, me da lo siguiente. Solo usted. Solo usted, Ashley. Yo también, ya terminé. Y mándeme ahorita el examen. Aclaro. Pero no me salga eso. Está bien. Ya terminamos. Nosotros también lo mandamos. Ya lo terminé, profe. Sí, lo sé. Ahorita solo Ashley me va a mandar el examen. Ashley, mándamelo ahorita. Vayan revisando las respuestas, las demás. Le escribieron el nombre del profesor, su nombre y toda la cosa, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo va, Diana? Como dice Mister. ¿Terminó, Leo? Sí, ya terminé. Mándemelo ahorita, sin salirse de Zoom. Profe. Hola. Ya terminé. Sí, bueno, ya terminé. Que los mando. Ya casi, Ashley. Permítame, ya le puedo dar. Vamos a esperar a que Ashley termine y que Diana termine. ¿Y qué cuesta que cargue? Estoy terminando de tomar las fotos. Sí, está bien. Está bien, ahí, ahí que iba a aparecer, pero me va a aparecer aquí en. Por mientras cantemos una hermosa melodía: dos elefantes se balanceaban sobre la tierra de una gran. Nada. No. No es tan bonita esa melodía, ¿no? Bien, vamos a ir vamos a esperar que Ashley y Diana entreguen su examen. Diana, mándelo ya. Y vamos a ver que me caiga acá. Lo voy a revisar aquí de un solo. Voy a verlo. No me he caído. Vamos a esperar. ¡Está cargando, profe! No, revisarlo no, solo mándenmelo. Ahorita. Ah, bueno. O sea, dije, o sea, me refiero, voy a revisar de que me lo manden. Profe, ¿puedo meterme desde la compu? Miren, go 2%. No, no puede, porque le dije que tenía que tener cargado el celular al principio, no por mensaje, ¿recuerda? Consíguese un cargador ahorita. Mande a alguien a que le traiga un cargador. Que mira que no escucho cuando estoy enseñando. Bien, Ashley, ya. Pues sí, ¿verdad? No me puede escribir, no escucho nada. Ah, bueno, voy a hablar más alto. Bien, ahora me escucha. Bien, ya, Diana, para revisar aquí. ¿Sí? Bueno, aquí dice que cayó uno, voy a actualizar. Voy a actualizar para ver si salen las dos que enviaron. Todavía hay uno. Vamos a ver quién le entregó. Diana. Ah, sí, la suya no ha enviado, ¿verdad? No ha caído todavía la suya. Sí. Es que el internet está lento y está cargado. Bien, Isis, mándenlo ahorita, pero igual van a estar cargado el teléfono porque vamos a seguir. Sí. Bien, sí, me estoy metiendo de la compu ahorita se lo voy a mandar. ¿Y para la foto cómo va a ser? Vamos a seguir el qué, mister.
Sí, vamos a seguir. Recuerde que son 2 horas. Ay, no. Isis. Yo tengo que ir, mister. ¿A dónde? Tengo que salir. Pero este sabe su horario. Bien, Isis y Noelia. Mándenlo ahorita. Y yo, profe, mire que rato me estoy esperando que me diga María, ma. Sí, tranquila, mujer, tranquila. ¿Cómo le fue, Ashley? ¿Cómo le fue, Diana? ¿Cuánto cree que saques? Por ejemplo, de un 100, ¿cuánto le daría a usted? A su conciencia. A mí me está preguntando, Miss. A ambas, a ambas. Ah. Pero que no sea negativo, a negativo 20 o algo así. ¿Cuántas edades viste? La verdad no sé, pero yo hay temas todavía que no es... No sé, la verdad no sé. Lo de recta tangente, por más que mire videos, tutoriales y todo, no lo entendí. Ah. ¿Y usted no estuvo para esa clase conmigo, sí? No, profe. Bueno, entiendo. ¿Y usted, Diana? ¿Tuvo alguna dificultad en algún...? En el último que puso. ¿En el último? No le hice. ¿Y para otro que tengo dificultades? Sí. ¿Profe? Sí, dígame. Para otro que tengo dificultades es para continuidad y descontinuidad. Ah. Ese tema me está costando también. Uy, pero bien facilito. Bueno, y después ya vamos a hablar de eso. Ya me pareció el de... Ya se envió, profe. Sí, el suyo ya. Ashley, Diana, solo falta Isis y Noelia. Navas y... Sí, sí, empiezan a mandarlo. Pues. No voy a dar la solución del examen, pero voy a dar una idea para que usted se dé un porcentaje más o menos, ¿verdad? Sí, mental. Bien, primero, ¿en qué consistía? Bueno, terminen de enviarlo ahorita. Ya hice cómo va. Para empezar a hablar de algunas cosas para que el día que ustedes les toque, si tienen alguna duda, ustedes ya tienen despejadas las dudas de qué se trataba cada ejercicio y todo. Diana, ¿y a dónde iba usted? Bueno, eso es. Pero no me diga ir a ver iglesia. A mi novio. Ah, ya, porque ahí sí, ya era el colmo. Bien, a la iglesia sí, está bueno. Pero ahora bien, si hoy yo le dije que le iba a dar chance para que pudiera entregar las que me debe. Vamos a ver usted ahorita cómo está. Me debe, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Diana? Vimos al principio quiénes me debían. Sí, vimos, ¿verdad? Vamos a ver aquí quién. Vamos a ver. Sí, Diana, y estas dos, pero, por ejemplo, si usted se va, supongo que viene cansada y se duerme, ¿en qué momento haría esta? Imagínese. Esta y esta. Y le estoy dando chance para hoy. ¿En qué momento lo iba a hacer? Cuando viniera. No, qué cansada. Bueno, es la que sabe. Bien, todo cansado. Bien, ya lo envió. Vamos a ver si ya envió las demás. Profe, había mandado mal a esa cosa. ¿Por qué? ¿Por qué la mandó mal? ¿A dónde la mandó, pues? Es que no mandé. Es que en una página hice el 2, profe. Ah. El de derecho. Y entonces lo mandé una.
Agreguéle entonces, mándelo ahorita rapidito. Espérame. Bien, ¿y qué tal van con el test? ¿Ya casi terminan? ¿O están enteras? ¿Enteras? Sí, lo mando, sí. Bueno, ahí me parece ya María, me parece Isis ya. Profe, ¿sí? Yo ahorita salí porque mi cerebro tiene un accidente y mi calor no sirve. Entonces me voy a meter el laco, pero que se conecta y cuando me meto no me salgo. Bueno, no entendí, pero sí, está bien. Ahí no le escuché bien. Vamos a ver, solo falta Sisi. Bien, entonces voy a empezar. Mire, solo para que tengan una idea. El ejercicio, y lo voy a resolver de un solo ahí, en el documento que teníamos, creo que cerré. Bueno, no importa, lo vamos a hacer aquí entonces en la pizarra. Creo que lo falta, sí, falta. Nada más. Bien, entonces vamos a empezar entonces. Primer ejercicio, ejercicio número uno. El ejercicio número uno era definir, definición. La definición es la fórmula. ¿Cierto? ¿Cierto, Katie? Y yo creo que ustedes se saben la fórmula. Si usted no escribió el límite, desde ahí anda lejos, ¿verdad? Permítame. Desde ahí dale porque es límite cuando H tiende a cero. Df de X menos H. Perdón, X más H. Yo no lo estoy viendo. Menos F de X. Sobre H. Esa es la definición. Concepto en palabras. Una de las formas. Una de las formas. La derivada. Es la pendiente de la recta tangente. Ya estuvo, eso es todo. Una de las formas, hay otras formas también. Bien, hay otras formas ahí que fue con la que yo introduje. Una recta, bueno, con una gráfica, ¿verdad? Si tenemos una gráfica y tenemos una recta secante, cuando este punto se acerca a este otro punto, se vuelve tangente y explicar toda la historia que hay. También es otra forma. Bien, no le puedo, como digo, no le puedo dar las respuestas a los ejercicios. Pero sí voy a hacer parecido para que ustedes tengan una idea de cómo era. Continuidad de funciones. Primero, para que una función sea continua, no tiene que suceder lo siguiente. Por ejemplo, veamos lo siguiente. X entre X a la 2. Quiero averiguar si la función es continua en x igual 0. Bueno, sustituyó el valor. F de 0. Me queda 0 sobre 0 al cuadrado, por ejemplo. Y 0 al cuadrado, ¿cuánto es 0 al cuadrado? ¿Alguien quiere sepa la tabla del 0? ¿0 por 0? 0. Entonces me queda 0 sobre 0 y dijimos que eso no existe. Y cuando eso no existe, entonces se dice que esta función no es continua en x igual 0. Eso es todo. Siempre que queda 0 sobre 0 o un número sobre 0, entonces eso no va a existir porque no puede ir un 0 en el denominador. Por tanto, la función no es continua. ¿En qué valor? En x igual 0. Bien, lo bueno es que ya lo mandaron, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahorita me envío porque como digo, la tengo que enviar del teléfono a la computadora. Está bien. Está bien, profe. Está y bien. Por eso me salió con el trazo. Está bien, no se preocupe. Bien, seguimos. Bien, entonces, vamos a seguir con lo explicado. En eso consistía ver si era continuo o no continuo. Solo era sustituir el valor y ver si da 0 sobre 0 o algo sobre 0.
Si eso daba así, entonces el límite no existe. Porque no puede ser eso. Bien. Eso era todo lo que había que hacer para esa parte. ¿Qué otra cosa teníamos? Los límites al infinito. Vamos a ver, límites al infinito, ¿verdad? ¿Qué caso tenemos? Aquí tenemos varios casos. Cuando el numerador de arriba es mayor que el denominador, cuando el polinomio de abajo es mayor y cuando son iguales, ¿qué es el caso? Es nuestro caso. Supongamos yo tengo aquí uno, ¿va? No es, como les digo, este no es el del examen, pero es para que tengan una idea. Para que si usted tiene alguna consulta, alguna duda, algún reclamo, usted tenga alguna justificación ya previa, porque solo la hacía la zumba, ¿no? ¿Me entiende? Le voy a decir al profe porque quiero que me dé más puntos y de la nada, no, así no. Bien, ahí está. Vamos a ponerle 4. Vamos a poner 2. Bien, aquí aparece x a la 6 y aquí aparece x a la 6. Cuando son de igual denominador, generalmente pasa algo. Al final, lo que queda es una división del número de arriba, que en este caso es 4, del exponente más grande, y luego queda dividido entre 2, que es el número que tiene exponente variable con exponente más grande. Siempre queda eso, siempre es así. Entonces, 4 entre 2 es 2. Y ya, eso es todo. Nada más que ahí hay un proceso que no voy a decir, ¿verdad? Pero sí hay un proceso ahí que yo expliqué en clase. Lo que estoy diciendo y comentando es que cuando el polinomio de arriba tiene el mismo exponente que el polinomio de abajo, al final del proceso siempre le queda una división así, ¿ven? El coeficiente de este número, de este polinomio, entre el coeficiente de este otro polinomio, pero de las variables que tienen mayor grado. O sea, 4 entre 2. En este caso, ¿no? En su caso del examen no lo voy a decir. Entonces, si le fue bien, pues qué bueno, ¿verdad? Si le fue bien. Y derivada, por definición, es muy largo para explicarlo. Entonces no lo voy a explicar porque ya lo expliqué, ya pasó. Pero usted ya sabía la respuesta de antemano. Por ejemplo, en la derivada por definición, ¿cuál era la de ese, por ejemplo, R6X? Usted ya sabe lo que le tiene que resultar. O sea, usted ya sabe de antemano cuál es el resultado de la derivada de definición. Por ejemplo, la derivada de 6X, todo el mundo sabe que es 6. Y un solo, directamente. Por propiedades. O sea que cuando yo la haga por definición, me tiene que dar 6. Porque ya lo sabe, porque usted ya vio por propiedades. O sea, que si usted le sale otra cosa, pues lo siento mucho. Solo es un ejemplo, porque este no es igual al del examen, el examen es otro, pero es para que tengan una idea nada más. Y en el de la recta pendiente, en la recta tangente, para una recta tangente se necesita la pendiente y un punto. Por ejemplo, si me dan el punto 1,2, ya tengo el punto. X sub 0 es 1. Y es sub 0. Es 2. ¿De dónde consigo la pendiente? De la derivada de la función que me den. Si me dan la función, por ejemplo, la misma que teníamos anteriormente, f de x, o algo así, 6x cuadrado, yo encuentro la derivada de eso. 6x cuadrado es 6 por 2, 12. X, a 2 le resto 1, me queda 1. Y ese 12x lo resto en el valor x sub 0, en ese valor de x, que es 12 por 1. Y 12 por 1 es 12. Y ya tiene la pendiente que es 12, ya tiene el número, y después solo es de recordarse la fórmula, que la fórmula es y menos y sub 0 igual a n por x menos x sub 0. Y ahí es sustituir y hacer aquel procedimiento que vimos nosotros. Y cheque, ya encontramos la ecuación. Eso es todo. Es para que tengan una idea general, ¿va? Porque los ejercicios del examen son otros. Solo es para que tengan una idea. Si usted tuviese algún reclamo, tendría que pensar bien, bien, qué es lo que va a reclamar. ¿Estamos? Bien, entonces sí voy a parar esto y me cuenta cómo le fue.
¿Cómo le fue ya viendo este vistazo general? Nicole, ¿cómo le fue? Viendo este vistazo general. Fue bien, no me fue ni bien ni mal, pero siento que sí. Que se queda. Sí. Solo que en la fórmula me faltó una cosa que se me olvidó ponerla, pero... Solamente eso. Ya escucharon, ¿verdad? Solo fue que le faltó una cosa en la fórmula. Estoy jugando. Katie, ¿usted cómo le fue? Bien, profe, creo. Bien. Nada más. ¿Qué tal? Normal. Bueno, la verdad es que solo yo me voy a dar cuenta realmente. Cuenta hasta el final, hasta después de las calificaciones, ¿verdad? Pero ya tienen una idea. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, chicas. Es un placer haberles servido en la tercera parcial, ya saben. Entonces, pilas para el cuarto parcial. Recomendación. Trate de entrar siempre a clases, preguntarme cuando tenga dudas. Y todo bien, pues para que... Yo la cosa es que yo quiero ayudarlas a ustedes en su momento, ¿no? Porque cuando están en examen tengo que dejarlas solas. Bien, entonces, los dejo, chicas. Chao. Un placer. Bye. Cuídense. Bye, profe. Vemos, profe.